Calderón, vivo aquí en Las Charcas, aquí en Las Charcas de Azua. Yo lo que quiero saber es que si esta es una asociación de tantos socios de apicultores, no so, aunque no les haya hecho daño a los otros, pero que todos son los que tienen que estar aquí para dar la cara. Aquí, dañificadamente, agricultores, hay tres dañificando la apicultura. Y apicultores somos 80 y pico. No debe ser posible que tres agricultores vayan a dañificar 80 y pico personas. Eso creo yo. Eso entiendo yo que es así. Eso hay que darle parte a eso. Porque no es verdad que van a dañar 80 y pico. Y es lo que les digo, ellos pueden hacer su... Y yo soy madre, vida, pero yo soy tener madre su hora de los hacer. Hijos. Y yo quiero que sea la ayudita de nosotros aquí, las abejas. Entonces, si me la dañan o me la matan, ¿con qué uno va a sobrevivir? Si esa es la única ayuda de nosotros, las abejas. ¿Tan fácilmente dejaron matar de tres personas 80 y pico? Claro que no. Ellos pueden hacer su fumiga, pero tener su hora de echarla para que no le haga daño a la abeja. Porque si ellos echan a las 6 de la mañana, ¿sabes qué se matan que van? Pues ellos pueden echar de las 6 de la tarde para adelante. Y ahí no matan las abejas. Porque ellos necesitan lo de ellos, pues necesitan lo de nosotros. Bueno, si no se paran de envenenar, ahí se pierden ellas porque tiene que llover para poder arreglarse. Si se paran de envenenar las abejas, tal vez se arreglan. Pero si no, se pierden las abejas. Porque no quiere llover. Este apiario es del amigo mío. Hay muchas abejas muertas. Pero se le ve un poco a la abeja porque no la ha castrado. Pero supuestamente yo creo que también está en la pérdida. Porque se ve demasiado abeja y no se ha barrido las abejas y está la abeja muerta.